Y qué tal, aquí estamos en un nuevo juego. Traigo Ori and the Will of the Wisp. Jugué al primero y me encantó. Así que voy a jugar al segundo sin dudarlo. Nivel normal, cómo no. La música ya. Primero fue una historia tan bonita. Anda. Estoy jugando con mando. A ver qué tal se da. Nido de golondrinas. Hombre, ¿qué tal? Es un amigo del primer juego. Ojo. Siempre recordaremos el día. En el que llegó nueva vida a Nivel. Ojo, un búho. Lo llamamos Q. Ojo, aprendiendo a andar. A ver dónde se la ha llevado. ¿Cómo subo yo ahí? ¿Puedo? Creo que no. Eso era aprender a volar, ¿no? Casi. Necesita algo de carne. Tiene otro tipo de alimento, eso ya sabemos. Pues. Vale, se supone que ha pasado un año. El cielo lo llamó. Gumo y Naru también lo escucharon. Vaya. Ese ala no está muy bien. Es hora de ir a animarlo. ¡Yepa!
¿Dónde estás, Q? ¿Dónde has ido? Vamos a tener que hacer unas salas nuevas. Él quiere volar, pero no puede. La respuesta yacía en el pasado. El regalo final de una madre. Vaya. What? Una pluma. Pluma de Kuro. Has obtenido una nueva habilidad. Usa retener el aire para planear hacia donde quieras o aprovechar las corrientes de viento. Lo recuerdo. Algo me dice que la voy a perder, ¿no? Se la voy a dar a Q. Ojo, un apaño. Ojo, cuidado. Muy apañado él. Ojo. Junto con nuevas alas. Casi llego ahí arriba, pero no he llegado. El cielo estaba al alcance. Guay. Ahí. Por fin puedo volar junto a ellos.
Sonido hace cosas raras. Y si aterrizas, ¿qué tal? Ups. Ya la hemos liado. Separados por la tormenta. Nuestra historia comenzó. Historia comenzó. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Cu! Ciénaga aguatinta. Au. No tengo ninguna forma de pegar. Perfecto. Empezamos bien. Pero... Bien, esto me cura. Oro de vida, se encontró un oro de vida, recógelo para restaurar la salud, la vida de Ori. Hola, ¿qué tal? A ver, si dejo de morir un rato, estaría bien. Este juego está guapísimo, a ver la primera parte. ¿Pero por qué te caes al agua? Hay un pequeño problema con las caídas. Ya, ya. Ahí no puedo subir, subiré por aquí. Y ya está. Hasta aquí hemos llegado. Vale. Me salta. Llegaré al otro lado. Estanques de luma. Vale. Pulsa RT para agarrar. Fragmento de célula de vida. Has encontrado un fragmento de célula de vida. Consigue uno más para aumentar tu vida máxima. O sea, con dos aumentamos vida máxima. Eso va bien saberlo. Desastre. Vale. Por ahí ya no puedo avanzar. Volvemos para atrás. ¿Me darán algún tipo de ataque en algún momento? No sé cómo llegar ahí.
Guardaluz espiritual pequeño. Se la puedes intercambiar a criaturas amables por objetos y mejoras. Sí, de esto habrá que farmear bastante, supongo. ¡Oh! Vaya galleto. Gratuito. Aquí no puedo avanzar. Yo me podía enganchar en estas cosas, tío. Pero más adelante, supongo. ¿Hay algún mapa o algo? Vale, mapa es importante. ¿Qué pone aquí? No se sabe. Aquí en un futuro habrá alguien. Pulsa X para coger antorcha. Ojo, se gastará. Bien. Obra de luz espiritual. La luz espiritual se puede usar para comerciar con criaturas. Ya me han dado de esto. Vale. ¿Dónde? Vale. Hombre, la llave de piedra famosas. Tengo que conseguir dos llaves de piedra. Eso ahí es algo. Orbe de energía. Has encontrado un orbe de energía. Recógelo para restaurar la energía de Ori. ¡Ojo! Vamos a quemar los tronquillos. Esto está cerrado. Y no tengo opción ahora mismo de abrirlo. Te reviento. Pulsa X para hablar con Tok. ¡Crack! ¿Qué eres? ¿Un Moki, no? Eso es obvio. Obvio. Ni siquiera eres de Newell, ¿a que no? He visto la mayoría de las tierras cercanas y lejanas y nunca he visto a nadie como tú. ¿Vienes del otro lado del agua, tal vez? Bueno, seas quien seas, yo soy Tok, un caminante en estos lares, los mejores lares, al menos. Me estoy refugiando de esta tormenta, pero si pretendes seguir adelante, tendrás que cruzar esa puerta espiritual hacia el este. Necesitarás dos llaves de piedra como esta y parece que hay una en la cueva de delante. Pero conseguirás un trabajo para alguien más ágil que yo. ¿Qué me dices? Pues que vaya por ella. La otra me la has dado tú. Puede ser. Malditos pinchos, me voy a pinchar más de una vez y lo estoy viendo, ¿eh? A ver, hay una bajada. No sé cuál de los dos caminos va a ser peor. No, hombre, no saltes tanto que te va a pinchar. Ahí no puedo bajar. Ojo, miniboss. No, porque se está quemando. Los combates ya no son como los recordaba yo, ¿eh? No puedo subir a curarme. Nope. No.
Maldita... Vale, musgo... Estrepador. El agua es nuestro enemigo, que nos ha fastidiado. La antorcha. Vale. Au. Estoy a un toque... Eso es una llave, ¿verdad? Vale, una llave, me falta otra más. Vale, por aquí he venido. Vale, siguiente objetivo es por aquí, pero necesito la antorcha. Anda. Vale, me ha dado la otra llave. Bueno, ya empezamos con los bichos enormes. ¿Dónde está la antorcha? Vale, se ha apagado. Perfecto. Ah, ¿dónde ha salido este? Pues nada. Ábrete. Estoy dejando cosas, pero bueno. Volveré más adelante, supongo. ¡Hombre! Nuestro amigo el lobo extraño. Hora de correr. Voy a recoger una antorcha y toma, en toda la cara. ¿Cómo quieres que me enfrente yo a esto? Tengo muy claro que la forma sea esta, pero bueno, ha funcionado de momento. Vale, no tengo antorcha y no puedo trepar, pues para atrás. Quiero una antorcha. Otra vez. Dame una antorcha, que todo esto se abre con antorchas. Vale, necesito dos llaves, ya estamos.
No se puede saltar hacia abajo. Pues por aquí de momento. Por ahí sí que podía bajar. Ya ves. ¿Esto qué es? Perfecto. A medida que despertaba una luz antigua, Nori y Gumo buscaron toda la noche. ¿Qué le está diciendo que volaron hacia allí? No me queda muy claro. No eres como el resto. La gritona, el aullador. No sé qué ha pasado, ha desaparecido todo el mundo. En ti brilla luz, o no sé qué. El árbol recordó. Lo sabía, ha brillado. Ha compartido sus recuerdos contigo. Filo espiritual. Vale. Pero se ha quedado bugueadísimo. ¿What? ¿Por qué he aparecido yo ahí? Ojo, repetimos. Se me ha bugueado un poco, ¿no? Me han dicho. El buguetis. Filo espiritual, asignar en aquí mismo. No, mejor aquí. ¿Gasto luz o algo? Sí. No lo sé. ¡Ah! ¡Desgraciado! A ver. Ojo, también puedo romper esto. ¡Ah! Y más, has obtenido un nuevo fragmento espiritual. Ori atrae los orbes desde lejos. Perfecto. Aquí no hay nada. ¡Yepa! ¡Yeh! Me encanta. Vale. La luz te escucha, debe ser un espíritu después de todo. Nosotros los Moki creíamos que todos los espíritus se habían ido de Niwen. Busca a alguien, conocemos a un buscador. Mejor de todo, grandioso y musgoso.
Visita al guardián de la ciénaga. Pues Bliok te ayudará a encontrar el camino. Vale, hay que ir ahí. Que está tomado por saco de aquí. No, el problema ahora... que hay varios sitios por los que quiero ir. ¿Dónde estabas antes, eh? ¿Qué pasa con el imán? Bueno, el problema es que no puedo volver. No puedo volver. Vale, esta zona no está explorada. Un momento, que voy a hacer una cosa. Hay que probar que el directo se ve. Siempre vuelve, me tienen que dar, tú. Sitios ocultos. Puedo subir por ahí. No. Esta zona ya la había visitado yo. No. ¡Una trampa! Miro directo, tú. Vale. Era una trampa, pero la hemos superado bien. A ver. Se supone que tengo que ir para el lado contrario, pero bueno. Tengo que aprender a esquivar o me voy a morir más de una vez con estas tonterías. Es muy tonto, ¿no? No llego. Me voy de aquí. Aquí ya he estado yo. No. Vamos a absorber la luz del árbol. A ver qué nos dan. Tiro,
Doble salto, la madre que te trajo. Pegajoso. A ver. Pues está avanzando bastante bien la cosa, ¿eh? Y aquí no hay nada que valga la pena explorar. Bueno, no, teóricamente lo he explorado todo, ¿no? Manía, tú. A ver. No puedo bajar por aquí. Por aquí, vale. Una fuente. La luz de los pozos recorre todo Niwen. Una y cura, vale. Esto me suena. Iba de lujo para guardar partida. Esta zona es nueva, debería de poder subir ahí de alguna forma. No sé cómo esquivar, tío. ¡Anda! Un crack, y tengo la piedra preparada y todo. En esto me curo. No, primero para allá. La madre que lo trajo. No, me he dejado un poquito tocado, pero bueno. Dale. Paramos el rayo. Efectivamente. Aquí el problema ahora es subir. Bueno. Mucho problema tampoco es. A ver, tengo un fragmento. Lo único malo. Es que por aquí me he dejado algo. Y no sé si puedo cogerlo. Esto aquí debajo.
Vale. ¿Puedes? Gracias. No me gusta el doble salto, tío. Vale, tenemos una llave, pero la otra... No sé dónde conseguirla. Deja de pegarme, desgraciado. Por cierto, estoy muy tocado de vida. Ojo. Necesito algo más pesado para romper esto. Vale, segunda parte de la llave donde puede estar. Creo que cuando me curo aparecen los enemigos, ¿verdad? Ojo, lagazo. A ver. Venga, me da un toque. ¿Lo rompería si le dejo? No, me he pasado de largo. Ya está. Ojo. No, tío. De vez en cuando me pega unos lagazos del juego que no son medio normales. Ojo, lo he visto venir, ¿eh? Ojo, ha cambiado un poquito la música. A ver, hay un camino. Va hacia allí. Es el bueno, evidentemente. Que me dan otro trozo de vida máxima aumentada. Importantísimo. ¿Y eso qué es? Murió. Y murió. Vale, tengo un problema y es que aquí antes me ha salido algo. Y ahora no lo veo. No, no tenía que haberlo pillado.
A veces tengo una suerte que ni me la creo, tú. Otro fragmento de vida. Esta es la parte inicial del juego, como alguien que dice, así que tiene que ser fácil. Vale. Tendría que volver atrás a conseguir cosas. Anda, un monkey. Es un espíritu, pues tiembla espíritu. Estás ante Mok el valiente. No es convincente, lo sé, pero valiente sí que soy. O al menos lo sería con un trofeo. Un trofeo como un cráneo de aullidor. De aullido. O un colmillo si te pesa mucho. He oído aullador luchando al este. Quizás se le haya caído uno. O se lo arranco yo. Misiones secundarias, tú. Este es el este, o sea, debería ser por aquí. Tengo que ir a tomar por saco de aquí. Misión secundaria. Esto no sé lo que es. Aquí cosa súper rara. A ver, desgraciado. Venga ya, hombre. Vale. Me he dejado cosas atrás, tío. Me da un palazo volver. Comida de aullido. Tal cual, ya está. Buenísima caída, ¿verdad? Hostia, sí. Hay que volver. Hay que ser torpe para no ver eso. Toma, tengo lo que me has pedido. Oh, un antítico calmillo de aullido. Ahora nadie dudará de Mok el valiente. Esto es para ti, soy valiente, pero también generoso. Mineral Gorlek. Has encontrado mineral. Un artesano astuto podía usar esto para reparar estructuras. Un poco de valentía. A ver, tenemos un momento por aquí. Aquí hay una zona. Madre mía. Un toque de vida estoy. Por cierto. Acabo de venir de aquí y esto no lo he explorado. Intento volver para atrás a ver si hay algo. Temeraria, has obtenido un nuevo fragmento espiritual. Inflige y recibe más daño. Ah, que tengo fragmentos, espérate.
No me interesa. Que me mata. Vale, no sé subir ahí. Bueno, algo de vida me viene bien. Vale. Y me pida. Pulsa cuadrado para saber de aquí, ¿no había venido? No sé por qué no. Regenera, he tenido una nueva habilidad. Pulsa tal y tal para recuperar vida. Oh, I like it. Que encima puede subir de nivel. Creo que me lo voy a equipar de momento. Ahí. Vale. No sé cómo había pasado por ahí tan rápido. Vale. No fastidie. No se rompe. Quiero saber qué es eso. Ahí. Vale, antes no llegaba, ahora sí. Dos. Para reparar estructuras. Madrigueras de medianoche, pero es que no tengo que ir para acá. Madre que lo trajo. Casi me mato, tú. Pegajoso. ¿Esto cómo se abre? Bueno, tiene que haber por algún lado.
complicado, ¿eh? Nope. Venga ya, tío. Vale. ¿Puedes bajar? Gracias. Estoy muertísimo. Tanto locos, ¿no? ¿Qué es esto? La zona del combate múltiple. Anda, ya tomo por saco. Vale. Esta zona es complicada. Está muy chetado. Madre mía. Esta zona creo que no es para mí, ¿eh? Esta zona no es para mí, 100% seguro. No, además no puedo avanzar por ahí. Vale. Todo controlado, vámonos de aquí. Es que tengo que ir para allá. Eso lo tengo clarísimo. El único problema es... Vaya. Vale, quiero saber qué es eso de ahí y dejaremos el directo. Yep.
Ah, vale, no. Esto es lo que es. No sé cómo pasar esto. Arriba. Hasta luego. Ah, porque ahora está el Lupo aquí. Saludos, viajeros, soy Lupo, un cartógrafo extraordinario. Menuda tormenta, he empapado un poco mis mapas, así que te daré la mitad, ¿vale? Después de todo, dicen que buscas a una amiga. Y qué mejor que un mapa para encontrar algo. ¿Quieres comprar un mapa del tesoro? ¿Un mapa de esos bonitos pantanos a cambio de 50 de luz espiritual? Sí. Dame un mapa. Ojo. He desvelado un montón de zona. Hay nombres peligrosos, amigo. Por ejemplo, di el nombre de este lugar, Ciénaga Agua Tinta. Trato de usar un poco de agua para dibujar mis mapas y bueno, eché a perder un buen papel. Efectivamente me ha costado decirlo, así que sí, es difícil de decir. Vale, voy a dejar el capítulo por aquí. Quizá me dé por explorar esta zona. Es que tengo que ir para acá. No, sí. Sí. Fuera de cámara quizá explore un poco las zonas que no llevan a nada. O al menos intentaré. Vale, y por aquí dejo el directo. Y el capítulo. Así que ya sabéis, dale like, suscribíos, seguidme en Twitch y nos vemos en el siguiente. Adiós.